¿Cómo bajar de peso? La pregunta que tanta gente se hace sin encontrar solución. Dejan panes, dejan pastas, empiezan a comer ensaladas, pollitos sin piel, menos frituras, se anotan en el gimnasio o clases de CrossFit, funcional, lo que sea. Pero después de algunas semanas, por A o por B, ya se encuentran bajando los brazos desalentados porque no ven tantos resultados o simplemente se les hace imposible mantener ese ritmo y elecciones de vida. Y lo que está mal es básicamente lo mismo que está mal con una persona que intenta buscar y encontrar y desenterrar un tesoro cuando no tiene un fucking mapa y tampoco tiene experiencia previa haciéndolo. Los errores. ¿Y a qué voy con esto? Que en sí el estar agarrando y quizás por un año o medio año lograr, sí, bajaste de peso, hiciste cualquier cosa como hablaba al principio del video, lo lograste, pero después terminás tirando todo por la borda y no lográs más. Y eso no tiene nada exitoso en sí porque lo que es el bajar de peso te da resultados, te da esos beneficios siempre y cuando los sigas manteniendo en el tiempo. Eso es algo pero clave y no es lo mismo, por ejemplo, que no sé, algo que ganás una vez y listo, como por ejemplo ganarse la lotería, que te ganás la plata ese, no necesitas estar ganándote durante todos los días de tu vida la lotería para que te sigan dando esa plata que ya te ganaste, sino que ya está, la tenés de una. Entonces, eso es una aclaración muy, pero muy importante para tenerlo en cuenta. Y a esto es lo que voy con todo lo de la experiencia exitosa previa. Si todavía no lo lograste ninguna vez, ¿cómo podés esperar de tratar de estar lográndolo una y otra vez y mantenerlo en el tiempo sin ninguna ayuda ni nada? Entonces, eso es algo muy, pero muy clave como para decir, ok, me recato un poco, dejo de seguir la inercia, de tratar, no, empiezo la dieta, un pollito, lo que sea, porque si todavía no entendiste cómo lograrlo de verdad, deberías empezar a pararte un poquito más y seguir viendo este video. Porque volviendo al caso del que desentierra tesoros, si ya tiene experiencia previa, por más que no esté usando un mapa, se puede estar dando cuenta, puede ya empezar a ver patrones, puede decir, ok, la mayoría de los tesoros que encontré se encontraban en este tipo de terreno, puede ver, no sé, tierra movida, lo que sea, pero si no tiene ninguna experiencia previa exitosa, no se va a dar cuenta de esas cosas y si no tiene un fucking mapa, no se recata, le va a costar muchísimo empezar a ganar toda esa experiencia previa, que con la dieta pasa lo mismo, que vas ganando con el tiempo y cada vez se te hace más y más fácil tener resultados y no solo tenerlos, sino mantenerlos. Entonces, para resumirlo, los errores, el error en sí más grande de todos es eso, que muchísima gente empieza a tratar de seguir una dieta y no, sí, o sea, tratan, en realidad ni siquiera seguir una dieta, tratan de hacer algo sin tener ninguna experiencia previa y es eso, lo mismo que tirar un manotazo de ahogado, no te sirve, tenés que hacer las cosas chetas, así que y escuchar los consejos que te voy a dar ahora. Mis consejos. Primero que nada, elegí un lado de la vereda. El primer consejo de todos es que empieces a hacer las cosas de manera más prolija, sobre todo si lo vas a empezar a hacer por vos mismo, porque te va a tomar tiempo, te vas a tener que sentar a ver cuántas calorías tendrías que estar comiendo, cuántos macronutrientes, usar un diario de comidas como MyFitnessPal en el que agregues todo lo que vas a estar comiendo en el día para saber cuántas calorías tiene lo que comes y probar una y otra vez. Pero bueno, empezar a hacer esto te puede dar muchísimos más resultados porque obviamente al estar siguiendo algo de manera muy prolija, si te va bien o también si te va mal, vas a saber, ok, qué es lo que estoy haciendo para que me vaya bien o qué es lo que estoy haciendo que me va mal y qué puedo hacer al respecto, porque si no sabes lo que estás haciendo y te va mal, no sabes cómo cambiarlo, y si no sabes lo que estás haciendo bien y te va bien, no sabes cómo replicarlo. That's the wrong number. Y lo segundo, si te da mucha paja el estar haciendo todo este cálculo, simplemente no te querés volver loco o loca tratando de organizarte, encontrar la vuelta a todo esto y que te vaya muchísimo esfuerzo, tiempo mental, tiempo de vida, deberías empezar a ver realmente elegir el otro lado de la vereda y de delegar lo que es ese problema, ese grind, ese laburo, que es un re laburo, a otras personas que se dedican a hacer eso hace mucho, pero mucho tiempo, que bueno, hay un montón de gente en el ambiente que hace esto y bien. Obviamente, nosotros en nuestro canal te vamos a estar hablando de lo cheto que hacemos nosotros las cosas, o sea, con los packs o el coaching online de fitness, que te pueden llegar a venir bastante, pero bastante bien. Fíjate que en nuestra página, en la Woodpack Store,
Tenemos un montón de packs para definir, para bajar de peso, también hay para ganar volumen muscular, también con el coaching podemos hacer todo mucho más personalizado según cómo te gusta entrenar, cómo te gusta comer, todo lo que haga falta para hacer que pase y que logres tus objetivos. Fíjate, nos puedes, están los links abajo, si no también puedes comentar lo que sea, que leemos todos los comentarios. Así que eso por un lado, como para decir, ok, ¿qué lado de la vereda elegís? Pero no te quedes en el medio, porque es lo mismo que ir por la ruta. O sea, si estás caminando por la ruta, elegí un lado, elegí el otro, no vayas por el medio porque te va a ir mal. Tipo que ir por el medio vendría a ser eso, como decís, che, pedís un par de tips de onda, consejos, lo que sea, y después tipo, terminás haciendo las cosas sin ser prolijo. Entonces como que no, así lo hace casi todo el mundo y no te termina dando buenos resultados. Y volviendo al tema este del buscador de tesoro, es lo mismo que una persona que empieza a tratar de buscar un tesoro sin un fucking mapa, pide algunos que otros consejos, otros buscadores de tesoros que le dicen, sí, bueno, fíjate esto, esto y lo otro, y empiezas a cavar pozos por todos lados sin ser prolijo. Y es como que te va a llevar muchísimo tiempo, te va a demandar, hay muy pocas chances de lograr lo que sí, o sea, hacer más, cavar un par de pozos a extras en lugar de no hacer nada, sí, va a aumentar tus chances de que encuentres el tesoro, pero son mínimas. ¿Por qué no agarrar y seguir un fucking mapa y tipo lograrlo? Porque si no es lo mismo que decir, sí, pero igual hay una mínima chance. Sí, también la gente se gana la lotería y sí, o sea, pasa, pero es un porcentaje muy, pero muy chico y es eso. Realmente no creo que esté bueno confiar tus gains, confiar lo que vendría a ser tu tiempo, tus energías, tu frustración también, porque mucha gente empieza esto y después se frustra, piensa que no sirven para esto y se dejan estar, cuando todos podrían estar un montón, muchísimo mejor con el fitness si hicieran las cosas prolijas, y es una real lástima. Así que eso, fíjate vos de qué lado de la vereda estás, perro. O señorita también, porque quizás hay algunas señoritas que están viendo este canal de YouTube que es mucho de gays y cosas así, pero quizás resonás con lo que hablamos y te viene bien, así que también te tenemos en cuenta. Así que eso es básicamente todo por lo que vendría a ser este primer episodio, en el que medio que vimos un poco lo que pasa en general, los errores y los consejos más importantes como para empezar a tomar acciones y decisiones que realmente te lleven a lograr un gran cambio en tu vida, lograr por primera vez tener cambios. O sea, no solo tenerlos, sino mantenerlos, porque muchas veces logramos cambios y no los pudimos mantener en el tiempo. Es una real lástima, porque no es tan complicado hacer este tipo de procesos mentales y reviews y que te ayuden como para posta tener resultados y mantenerlos en el tiempo de una manera simple, fácil y eso, porque si no, no podrías mantener el tiempo. Y cualquier comentario, lo que sea, recomendaciones, porque los próximos episodios también los vamos a estar haciendo también según las cosas que nos vaya diciendo. Y si no te suscribiste, eso siempre me lo estoy por olvidar, si no te suscribiste, por favor suscríbete, estamos tratando de hacer crecer más la cuenta, llegarle cada vez más gente, los likes siempre sirven, tocar la alarmita también sirve mucho como para que te lleguen las notificaciones, que muchas veces subimos muchos videos y quizás ni te enteraste, te viene bien, por lo menos para ver, decir, ok, hablan de, no sé, cómo hacer piernas, me interesa, lo veo o no lo veo, pero por lo menos a veces si no pasan así, hay muchos que quizás te servían y no lo viste. Así que eso, sharealo con algún amigo o amiga que creas que le pueda servir, como decir, ok, esto te podría venir bien para seguir bajando de peso, pero sí, así te sentí un paso.